Parashat Hayé Sará. La vida de Sara fue de 127 años, los años de vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Kenán. Y Abraham vino para hacer duelo por Sara y llorarla. Abraham se levantó de la presencia de su muerto y habló a los hijos de Het, diciendo: «Forastero y residente soy yo con ustedes. Denme una propiedad de sepultura junto con ustedes y enterraré a mi muerto de mi presencia». Y los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole: «Escúchanos, Señor mío, príncipe de Dios, eres tú entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas entierra a tu muerto. Ninguno de nosotros retendrá de ti su sepulcro para enterrar a tu muerto». Entonces Abraham se levantó y se inclinó ante la gente de la tierra, ante los hijos de Het, y habló a ellos diciendo: «Si es la voluntad de ustedes que entierren a mi muerta de mi presencia, escúchenme e insistan por mí a Efrón, hijo de Tzohar, que él me dé la cueva de Macpelá que le pertenece, la cual está en el extremo de su campo, que por su precio completo me la dé, como propiedad de sepultura entre ustedes». Ahora bien, Efrón se había sentado entre los hijos de Het, y Efrón el Gití respondió a Abraham en su presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: «No, mi señor, escúchame, el campo te lo he dado y la cueva que está en su interior a ti te la he dado. Ante los ojos de los hijos de mi pueblo te la he entregado, entierra tu muerto». Abraham se inclinó ante la gente de la tierra y habló a Efrón en presencia de la gente de la tierra, diciendo: «Sin embargo, ojalá me escuchases, doy el precio del campo, acéptalo de mí y enterraré ahí a mi muerto». Efrón respondió a Abraham, diciendo: «Mi señor, escúchame, una tierra de 400 siclos de plata entre yo y tú, ¿qué es? Entierra a tu muerto». Abraham escuchó a Efrón, así que Abraham pesó para Efrón la plata de la que había hablado en los oídos de los hijos de Het, 400 siclos de plata en moneda negociable, y se levantó el campo de Efrón que está en Macpelá frente a Mamré, el campo y la cueva que había en él, así como todo árbol que había en el campo dentro de todo su lindero alrededor, para Abraham como adquisición a la vista de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Y después de eso, Abraham enterró a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpelá frente a Mamré, que es Hebrón, en tierra de Kenán. Así se levantó para Abraham el campo y la cueva en la que en él había como propiedad de sepultura de parte de los hijos de Het. Y Abraham era anciano, entrado en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Entonces Abraham dijo a su siervo, el decano de su casa, que gobernaba todo lo que era de él: «Pon ahora tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por el Eterno, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas del Kenani, en medio de quien yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi lugar natal, y tomarás mujer para mi hijo, para Isaac». El siervo le dijo, «Quizás la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Deberé hacer que tu hijo regrese a la tierra de la que saliste?». Abraham le dijo, «Guárdate de hacer regresar a mi hijo allá. El Eterno Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y habló con respecto a mí y me juró diciendo, a tu descendencia entregaré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tomarás de allá una mujer para mi hijo. Pero si la mujer no consintiera en seguirte, quedarás libre de este juramento mío, solo que a mi hijo no lo harás regresar ahí». El siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró con respecto a esto. Así pues, el siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, con todos los bienes de su señor en su poder. Se levantó y se dirigió hacia Aram-Naharaim, a la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, cuando suelen salir las mujeres que extraen agua, y dijo, «Oh Señor, Dios de mi señor Abraham, por favor haz que tenga hoy un encuentro, y haz bondad con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de la ciudad salen por agua. Que a la joven a quien yo diga, por favor inclina tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe y a tus camellos haré de beber,
que ella sea la que has aprobado para tu siervo Isaac, y en ella sabré que hiciste bondad con mi señor. Y sucedió que antes de que él terminase de hablar, he aquí que Ribca, nacida de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nahor, hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre su rostro. La joven era de muy buen aspecto, virgen, y ningún varón la había conocido. Ella descendió a la fuente y llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo: Por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo: Bebe, señor mío, y se apresuró a bajar su cántaro en sus manos y le dio de beber. Y cuando ella terminó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que terminen de beber. Y se apresuró y vertió su cántaro en el abrevadero, y corrió de nuevo al pozo para sacar agua, y extrajo agua para todos sus camellos. Y el varón se asombró de ella, pensando silenciosamente para saber si el Eterno había hecho prosperar su camino o no. Y sucedió que cuando los camellos hubieran terminado de beber, el varón tomó un arete de oro cuyo peso era de medio siclo, y dos brazaletes para sus manos cuyo peso era de 10 siclos de oro, y dijo: ¿De quién eres hija? Por favor, dime si en casa de tu padre hay lugar para nosotros para el alojamiento. Ella le dijo: Soy hija de Betuel, hijo de Milca, a quien ella dio a luz para Nahor. Y le dijo: Paja y forraje tenemos mucho, también un lugar para pernoctar. Entonces el varón se inclinó y se postró ante el Eterno, y dijo: Bendito es el Señor Dios de mi señor Abraham, que no ha retenido su bondad y su verdad de mi señor. A mí el Eterno me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi señor. Entonces la joven corrió y contó en casa de su madre estas cosas. Y Ribca tenía un hermano cuyo nombre era Labán. Y Labán corrió afuera hacia el varón, hacia la fuente, pues cuando vio el arete y los brazaletes en las manos de su hermana, y hubo escuchado las palabras de su hermana Ribca, diciendo: Así me habló el Eterno, vino ante el varón, y he aquí que él estaba parado junto a los camellos al lado de la fuente, y dijo: Ven, bendito del Eterno, ¿por qué estás parado afuera, si ya he desalojado la casa y hay lugar para los camellos? El varón entró en la casa, desató los camellos y les dio paja y forraje, así como agua para lavar sus pies y los pies de los varones que estaban con él. Y se puso alimento delante de él, pero él dijo: No comeré sino hasta que haya hablado mis palabras. Y dijo: Habla. Entonces dijo: Soy siervo de Abraham, el Eterno ha bendecido mucho a mi señor y él se ha engrandecido. Le ha dado rebaños, reses, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi señor, dio a luz un hijo para mi señor ya en su vejez. Él le ha entregado todo lo que posee. Y mi señor me hizo jurar diciendo: No tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los Kenanín en cuya tierra yo habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi familia y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a mi señor: Quizás la mujer no me siga. Pero él me dijo: El Eterno, delante de quien he marchado, enviará su ángel contigo y hará prosperar tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de mi familia, de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre de mi juramento cuando llegues a mi familia, y si no te la dan, quedarás libre de mi juramento. Y hoy llegué a la fuente y dije: Oh Eterno, Dios de mi señor Abraham, por favor haz prosperar mi camino por el que ando. He aquí que estoy parado junto a la fuente de agua. Haz que la joven que salga para extraer agua, a quien yo diga: Por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda: Bebe tú y también para tus camellos extraeré agua, que ella sea la mujer que el Eterno ha aprobado para el hijo de mi señor. Yo todavía no había terminado de hablar en mi corazón, y he aquí que Ribca salía con su cántaro sobre su hombro. Descendió a la fuente y extrajo agua, y le dije: Por favor, dame de beber. Entonces ella se apresuró a bajar su cántaro de encima de ella y dijo: Bebe y también a tus camellos daré de beber. Yo bebí, también a los camellos de ella dio de beber. Y le pregunté y dije: ¿De quién eres hija? Ella dijo: Soy hija de Betuel, hijo de Nahor, a quien Milca dio a luz. Entonces puse el arete en su nariz y los brazaletes en sus manos, y me incliné y me postré ante el Eterno. Bendije al Eterno, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por un camino verdadero para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo.
Y ahora, si ustedes quieren hacer bondad y verdad con mi señor, díganmelo, y si no, también díganmelo, para que me marche hacia la derecha o hacia la izquierda. Y Labán respondió así como Betuel y dijeron: Del Eterno ha surgido este asunto, no podemos hablarte ni mal ni bien. He aquí era Ribca delante de ti, tómala y vete, y que sea mujer del hijo de tu señor, como habló el Eterno. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó las palabras de ellos, se postró en tierra ante el Eterno. El siervo sacó utensilios de plata y utensilios de oro y paños, que entregó a Ribca y dio frutas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que estaban con él y pernoctaron. Y se levantaron en la mañana y él dijo: Envíame a mi señor. Y dijo a su hermano, así como a su madre: Que la joven permanezca con nosotros 1 año o 10 meses, después partirá. Pero él les dijo: No me hagan demorar ahora que el Eterno ha hecho prosperar mi camino. Envíenme e iré a mi señor. Entonces ellos dijeron: Llamaremos a la joven y le preguntaremos su decisión. Llamaron a Ribca y le dijeron: ¿Irás con este varón? Ella dijo: Iré. Así pues enviaron a su hermana Ribca junto con su nodriza y al siervo de Abraham y a sus varones, y bendijeron a Ribca y le dijeron: Hermana nuestra, conviértete tú en miles de miríadas, y que tu descendencia herede la puerta de tus enemigos. Y se levantó Ribca junto con sus mozas, y montaron sobre los camellos y siguieron al varón, y el siervo tomó a Ribca y partió. E Isaac llegaba de haber ido a Beer-lahai-Roi, pues habitaba en la región del sur. Isaac había salido para orar en el campo a la hora de la tarde. Alzó sus ojos y miró, y he aquí que venían camellos. Ribca alzó sus ojos y vio a Isaac y se inclinó sobre el camello. Y dijo al siervo: ¿Quién es ese varón que camina en el campo hacia nosotros? El siervo dijo: Él es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo relató a Isaac todas las cosas que había hecho. Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara, tomó a Ribca y ella se convirtió en su esposa, y él amó. Así se consoló a Isaac tras la muerte de su madre. Abraham volvió a tomar una mujer, y su nombre era Keturah, y ella dio a luz para él a Zimrán, Joksan, Medán, Midian, Ishbak y Shuach. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron Ashurín, Letushín y Leumín. Y los hijos de Midian fueron Ephá, Efer, Hanoch, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Keturah. Y Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. Pero a los hijos de las concubinas de Abraham, Abraham dio obsequios y los envió lejos de su hijo Isaac, estando aún en vida hacia el este, a la tierra del oriente. Estos son los días de los años de vida que Abraham vivió: 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido con su pueblo. Y los sepultaron sus hijos Isaac e Ismael en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo del hitito Har, la cual está frente a Mamré, el campo que había comprado Abraham de los hijos de Het. Ahí fue sepultado Abraham y su esposa Sara. Y sucedió que después de morir Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, e Isaac se asentó cerca de Beer-lahai-Roi. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien había dado a luz para Abraham la Misriagar, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres, según sus nacimientos: el primogénito de Ismael, Nebajot, y Kedar, Abdel, Misán, Mishma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafish y Kedmá. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres en sus poblados y en sus fortalezas: 12 príncipes para sus pueblos. Estos fueron los años de vida de Ismael: 137 años. Expiró y murió, y fue reunido con su pueblo, y se asentaron desde Javilá hasta Shur, que está cerca de Misraim, llegando hasta Shur. Él habitó frente a todos sus hermanos.